El gobernador José Francisco Olvera Ruiz, acompañado de la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado, acudieron a la comunidad de Nashtate en el municipio de Alfajayucan, esto para firmar diversos acuerdos de coordinación entre el Ejecutivo Estatal y la Dependencia Federal, así como para entregar obras de infraestructura básica con una inversión superior a los 10 millones de pesos. Ante habitantes y alcaldes de 30 municipios del estado, incluido el anfitrión Óscar Adalberto Ángeles García, Francisco Olvera enfatizó que dar respuesta a la población con hechos y acciones es su compromiso, porque le permite cumplir con los objetivos de brindar una administración cercana. Acompañado de legisladores federales, locales, así como de funcionarios estatales y del gobierno de la República, el mandatario reconoció los logros obtenidos en el estado para abatir la pobreza y marginación en las zonas indígenas. El año 2014 será un año benéfico para las comunidades indígenas de Hidalgo, porque hemos entregado con oportunidad los proyectos y los expedientes técnicos, porque los presidentes municipales han estado muy pendientes de realizar las gestiones a las demandas más sensibles. Pero será un buen año, fundamentalmente, porque en los convenios que acabamos de firmar, no solo está plasmada una buena intención y un presupuesto muy importante que va destinado a obras y proyectos, sino porque en estos convenios está plasmada la sensibilidad, el compromiso, la dedicación de una hidalguense que, conociendo a las zonas indígenas, porque nació en medio de una de ellas, está plasmada la preocupación de una paisana nuestra que hoy conoce y entiende lo que sucede en todas las zonas indígenas de la patria. Por su parte, la hidalguense Nubia Mayorga Delgado dio a conocer que para este año, a través de la dependencia a su cargo, para el estado de Hidalgo, se beneficiarán a 220 mil personas de 23 municipios, con 11 obras de agua potable, 34 electrificaciones, 18 tramos carreteros, 19 alcantarillados, 2 clínicas rurales, una en Huehuetla y otra en Huejutla, así como 4 unidades médicas móviles que brindarán atención básica. La instrucción que tenemos del presidente Enrique Peña Nieto es de consolidar y trabajar muy fuertemente en la construcción de la infraestructura básica en los pueblos y en las comunidades indígenas, sacarlos de la pobreza extrema en la que se encuentran. Sabemos que es gente con cultura, con tradiciones, con su cosmovisión, que es la forma en cómo ven la vida los habitantes de las localidades indígenas, pero que quieren el desarrollo. No nos están pidiendo que tengan un bulevar, un hospital, que les llevemos un libramiento. Es como estas obras que estamos dejando en esta comunidad, en la cual ahorita tienen una ampliación de energía eléctrica o tienen una ampliación de lo que corresponde al sistema de agua potable. En este sentido, Daniel Rolando Jiménez Rojo, director de CDI, Delegación Hidalgo, puntualizó que se tiene un compromiso histórico con los pueblos indígenas, ya que a ellos se les debe la cultura y las costumbres.